El día martes a primera hora le presentamos la nota al secretario Meisner donde rechazábamos la conciliación obligatoria con los mismos motivos que veníamos explicitando. Si bien en esta última conciliación el ministro intima al gobierno en manos del Ministerio de Educación a desistir sobre cualquier tipo de sanción, que no es algo que haya ocurrido, no ha habido ningún tipo de sanción en este momento, entonces la verdad volvemos a plantear que el ámbito de la conciliación obligatoria es para poder garantizar volver a foja cero un conflicto. Y acá la verdad, si el gobierno entiende que para volver a foja cero el conflicto, nosotros tenemos que desistir de la medida, pero el gobierno no desiste de todo lo que ha realizado, el pago escalonado, el no cumplimiento de las actas paritarias, la situación de infraestructura, del transporte escolar, cómo ha venido la irregularidad en la obra social que nos ha llevado a incurrir en un montón de gastos que la obra social no los reconoce, no los paga, no los devuelve y que no te los devuelve nadie. Entonces, en ese marco, digo, plantear la conciliación obligatoria es una ficción. No nos atendían a las 9 de la mañana porque iban a atender únicamente a los sindicatos que acataran la conciliación obligatoria. En este caso, solo UDA la acató. AMET estaban con nosotros hasta hace un rato. AMET no acató la conciliación obligatoria, así que está en la misma situación que nosotros. Viernes a la noche tenemos asamblea en toda la provincia, hasta el sábado de la mañana vamos a esperar para tomar la decisión. Por ahora la decisión sería la de continuar en la medida, porque eso es lo que mayoritariamente viene saliendo en toda la provincia, pero ya te digo, lo vamos a tener con certeza entre mañana a la noche y el sábado de la mañana.